Si estás buscando comprar un SSD para tu PC, ya sea gamer o no, la mayor parte del tiempo es mucho más importante y tiene más sentido buscar la opción que nos ofrezca el mayor valor por nuestro dinero en lugar del de más rápido posible en ese momento. Y precisamente eso es lo que tiene para ofrecer el SN570 de nuestros amigos de Western Digital. Esta unidad es una actualización del SN550, el cual se ha dado a conocer como uno de los SSDs más populares de. Del mercado debido a su precio tan bajo, pero se promete que este nuevo modelo debería ser más rápido que su predecesor en prácticamente cualquier prueba y en teoría debería costarnos alrededor de 100 dólares el modelo de un terabyte que es el que vamos a probar. Este es un precio bastante convincente si tomamos en cuenta los precios que estamos viviendo actualmente en el mercado con el tema de la escasez de componentes, no solo en México, sino a nivel mundial y sobre todo el tema del almacenamiento que cada vez estamos pagando más y más. Para guardar todas nuestras películas, series, archivos, juegos, etcétera, ustedes ya sabrán mejor que yo. Por otro lado, los SSDs económicos siempre tienen ciertas limitaciones y debilidades, las cuales son cosas que necesitas saber y que debes pensar antes de comprar uno de estos. Y que sin duda alguna, el SN570 supera con creces todas las expectativas, aunque nos pongamos muy quisquillosos, ¿no? En todos estos aspectos de rendimiento y estética, el SN570 me está gustando. Así que veamos el rendimiento que nos puede ofrecer este pequeñín en una serie de pruebas que preparamos para él. Pero antes que nada recuerda que están nuestros cursos en donde nosotros resumimos más de 15 años de experiencia en este hermoso mundo de las computadoras. Si quieres visitar la página de nuestros supercursos, está en la descripción el link, ya te la sabes. Pero bueno, vámonos al grano. Este SN570 es un SSD tipo M.2 en el formato más común para estas unidades. Es el famosísimo 2280, lo que quiere decir que tiene 22 milímetros de ancho y 80 milímetros de largo. También podemos encontrar unidades con conexión M.2 que miden los mismos 22 milímetros de ancho por 42 milímetros de longitud. Así es, los más pequeñitos. Otros que miden 22 por 60 milímetros. Aunque bueno, recientemente han aparecido también los discos M.2 de 110 milímetros de largo o 22 110 son los más larguitos esta medida nos habla solamente de su tamaño físico pero no afecta directamente las velocidades sin embargo no hay ningún SSD en formato 2260 que funcione por bus PCI Express o mejor conocido como NVMe o non volatile memory express eso es solamente un dato de cultura general que les queríamos dar pero bueno hablando de esta tecnología precisamente este SN570 es un SSD que funciona con las líneas de procesamiento del PCI Express, es decir, PCIe generación 3, no generación 4, lo cual tiene mucho sentido si consideramos su precio, pero es una unidad de 3 bits o SSD TLC. Esto es un dato bastante bastante importante, ya que otras marcas de SSDs lo que hacen es guardar 4 bits de memoria en cada celda con la finalidad de ahorrar dinero, y eso tiene efectos sumamente negativos en el rendimiento y en la vida útil de la unidad de almacenamiento, por lo que honestamente es una muy grata sorpresa por parte de Western Digital el hecho de que ellos no estén haciéndolo de esta manera. Además, este SSD cuenta con una garantía de hasta 5 años, por lo que a pesar de estar comprando un componente relativamente barato, puedes tener la confianza de que tu compra está perfectamente protegida. Sin embargo, donde sí podemos notar recortes es en el diseño de la placa del circuito impreso o PCB, la cual es un poco básica, pero si tú lo que buscas es una estética gamer y a la vez elegante con un gran Bastante premium y una disipación de calor excelsa, pues también está la gama de Western Digital Black, la que te ofrece todas estas características sin ningún tipo de problema. Y sin duda alguna, no se rompieron la cabeza los ingenieros en el diseño de esta unidad de estado sólido, lo que es totalmente entendible ya que está enfocado en ofrecer el mejor rendimiento por el menor costo posible. La versión que tenemos aquí en el estudio es la de un terabyte, pero también existen de 250 GB, de 500 GB. Y obviamente, como todavía nos queda mucho espacio en el PCB, hay versiones de 2 terabytes de almacenamiento, así como lo estás escuchando. Imagínate una pieza tan pequeñita con 2 terabytes de almacenamiento. Está cañón. Pero ahora sí, vamos hablando del rendimiento de una vez. Vamos a comenzar con el benchmark de PC Mark 10, el cual es bastante equilibrado y nos permite explicar de una manera sencilla los distintos casos de uso muy específicos y claros. Y finalmente, en las pruebas de consistencia del benchmark de PC Mark 10, el cual combina escenarios sumamente demandantes durante varias horas y también es básicamente una prueba de estrés y refleja bastante bien cuando se está llevando a un SSD a sus límites prácticamente las 24 horas del día y aún así el SN 570 se desempeñó bastante bien tolerando las inclemencias de un entorno de trabajo intensivo el cual es un escenario que podemos imaginar en los sistemas de creadores de contenido editores de video y fotografía y sin duda alguna pues nosotros los gamers ya se la saben. Obviamente le hicimos unas pruebas de lectura y escritura para estar seguros de que cumplía con las características que el fabricante sugiere. Y de hecho nos vimos francamente sorprendidos al darnos cuenta de que sí. No nos están mintiendo. Pues las velocidades que se obtienen son de 3.000 megabytes por segundo de escritura y 3.500 megabytes por segundo de lectura. Esto es mejor que un SSD tipo SATA, obviamente. Y muchísimo mejor que un disco duro mecánico normal. Pero miren, esto ya es casi hasta innecesario decirlo a estas alturas del partido. El nuevo controlador que tiene este SN570 maneja sin problema alguno las diferentes tareas y operaciones que se le exigen en prácticamente cualquier escenario, incluso con transferencias enormes de datos. De hecho, estábamos preocupados que después de tantos benchmarks y pruebas intensivas, la temperatura iba a estar por los cielos, pero ese no fue el caso, pues las temperaturas se mantienen bastante estables durante todas las pruebas. Como pueden estar viendo en este momento, nunca supera los 60 grados centígrados en su punto más caliente. Las cuales son incluso bajas temperaturas para este tipo de componentes que suelen soportar temperaturas bastante más altas. Esta característica también hace que sea una excelente opción para una laptop o dispositivo móvil, pues la temperatura es bastante importante para este tipo de aparatos. Pero bueno, la pregunta final es... Para quién específicamente es este SSD? Si eres un editor de video, por ejemplo, que requiere estar moviendo información de la manera más rápida posible en Premiere, Photoshop, sin duda alguna este SSD es perfecto para ti. Por otro lado, si estás buscando una unidad de almacenamiento para guardar toda tu biblioteca de videojuegos, hay otro segmento de nuestros amigos de Western Digital, precisamente la gama Black, la cual sí está enfocada al almacenamiento de enormes, pero no, no enormes, enormes cantidades de datos, manteniéndose a la vez un excelente rendimiento en la unidad. Otro escenario perfecto para este SSD es cuando quieres mejorar las velocidades de tu laptop o de un dispositivo móvil que sea compatible con SSD M.2. Así es. Entonces, en conclusión, si buscas sí o sí un SSD NVMe, pero con un presupuesto limitado, sin duda alguna esta es la mejor opción o una de las mejores opciones que hay allá afuera en el mercado, que actualmente esto Totalmente una locura, cariño, una locura. Y hasta aquí el video de hoy, mis estimados protones. Espero que les haya gustado y les haya servido de guía si están en la búsqueda de una unidad de estado sólido o solamente querían tener una noción de cuál es tu mejor opción en este momento. Así que hasta luego protones, agradezco sus comentarios acá abajo y hasta la próxima.